¡Hola a todos! Aquí en el siguiente capítulo de Let's Play Pokémon Esmeralda. ¿Y has venido a presentar tus respetos a las almas de los Pokémon que ya no están con nosotros? No, he venido a... ¿A qué he venido? Creo que iba a unos señores decir que iban a venir aquí y vine detrás. ¡Ah! Oh, recuerda que has de cuidar de tus Pokémon con mucho cariño o les pasará esto. Aquí descansa en paz mi Zigzagoon. Yo lo quería tanto. ¿Cómo se te murió un Zigzagoon? O sea, ¿cómo has hecho exactamente para...? ¿Cómo has...? Es muy extraño el tema de cómo mueren los Pokémon en los juegos. Nunca especifican cómo ocurre la cosa. De hecho, hasta Green en un momento dado te dice que tus Pokémon no pueden morir. Y eso lo... ¿Cómo...? En fin. No, en serio, es muy confuso. Me gustaría saber un poco más sobre el tema, si alguien se dignase a... En fin. ¡Ja! ¡Qué mala suerte tiene! Oh, quería pasar por ahí para ver si había algo. Sí que tengo mala suerte, la verdad. Si hubieras venido antes, te habría tocado luchar contra el equipo Magma. Pero te he tocado con nosotros y no somos tan enclenques como ellos. ¿Entonces habéis derrotado al equipo Magma? ¿Eso significa que los que había antes aquí del equipo Magma eran todavía más cutres de lo que seréis vosotros? Porque aventuro que seréis cutres. Vale, tiene un Carvaña. De nivel 32, no está mal. Mucho ha bailado ese Carvaña, ¿no? Así que, eso, ¿qué ombligo más bajo tiene la chica? O sea, lo tiene muy abajo, si os fijáis. ¿Qué? What the fuck, qué raro. Soldado equipo Aqua y soldado equipo Aqua quiere luchar. ¡Wow! ¡Wow! Pochiena igual. ¡Eh! ¿Un Pokémon de tipo Agua en el equipo Aqua? ¡Wow! ¡Wow! ¡Flipante! Ahora me imagino al equipo Magma y que también tuvieran el Wildmire. Ya sería la de, vale, me retiro, adiós. En fin, dejadme en paz. Si tanto querías entrar en el equipo Aqua, algo se podría hacer. Me está guiñando el ojo, esto lo que quiere es que entre en la soldado Aqua. Yo tenía la mano estirada para agarrarme, en fin. No, bla, bla, bla. Bien. Dioses, esa perilla. Magno, del equipo Magma, no me acuerdo la voz que le puse. Se ha adelantado, pero no está todo perdido. La esfera roja del Monte Pírico está en nuestras manos. Así que tienes en la mano la esfera roja. ¡Wow! ¡Por fin podemos hacer realidad nuestro objetivo final! ¡Muy bien, equipo! ¡Retirada! Bravo. ¡Oh, no! ¡No puede ser verdad! ¡Se han llevado tanto la esfera azul como la esfera roja! O sea que le disteis una a cada uno, pero el primer equipo no intentó llevarse la del segundo para evitar que ellos... En fin. No se puede separar la una de la otra. Las esferas deben permanecer unidas. Sí, si no es muy doloroso. ¿Cuál será la intención de esa gente? ¿Qué querrán hacer con las esferas? Uf, ni idea. Ya sé, primero vino el equipo Magma para llevarse la esfera azul, ¿verdad? No lo sé, señora, yo no estaba. ¡Cállate, Henry! Pues con las primeras debieron olvidarse de esto. No puede ser de otra manera. En cualquier caso, toma, puede que te resulte útil de algún modo. No lo sé, simplemente quiero irme a casa. Obtuvo signo Magma. ¿Signo Magma? ¿Qué coño es el signo Magma? Signo Magma. ¿Es un objeto clave o un objeto de uso normal? Signo Magma. Aquí está. Especie de medalla idéntica al símbolo del equipo Magma. Entonces el equipo Magma... ¿Es usted del equipo Magma, señora? ¿Y usted me da el signo Aqua o qué? El Monte Pírico es donde descansan los espíritus de los Pokémon que han partido. Desde aquí se puede ver todo Hoenn. Eso debe ayudar a las almas de los Pokémon a encontrar reposo. ¡Qué coincidencia que estés aquí! ¿Quieres oír un cuento muy antiguo de la región de Hoenn? ¿Por qué no? No tengo nada mejor que hacer. Y por detrás se ven ahí los rayos de los Pokémon luchando y mierda. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. El mundo estaba devastado por el feroz enfrentamiento entre los Pokémon terrestres y los Pokémon marinos. Fin. Los Pokémon terrestres creaban montañas y continentes. Los Pokémon marinos creaban grandes olas y océanos. Su viento duelo parecía eterno. El mundo se había asolado por terribles tormentas y colosales incendios. Así que iban ganando los del agua. La esfera roja y la esfera azul pusieron fin a esta desgracia. La luz que emanó de ambas esferas calmó la fiereza de los adversarios. Estos amansados se adentraron en las profundidades de la Tierra hasta desaparecer. ¿Entonces ganó la Tierra? Estoy confuso. Vale, esperaba encontrar algo ahí, pero no. ¡Manda, Rango! ¡Hola! ¡Soy Annie! ¿Qué? ¿Tienes ya muchos Pokémon? Estoy como en el medio de una cosa. ¡Yo me estoy cansando un poco ya! ¡Se me escapan todos! ¡Nos vemos! Deja de ponerme tus pedos. Vale. En fin. Uy, perdón, estaba echando una cabezadita. He venido a echar un vistazo a esto de los concursos Pokémon. Debo reconocer que parecen la mar de entretenidos, pero...
Dirás que soy un purista, pero prefiero un buen combate contra un entrenador duro. Que me la pele. Claro que para gustos los colores. A mí me gustan de todos los colores. Rango, espero que a ti te gusten los gimnasios, los concursos, las tiendas de batalla, vamos, todo. Que te guste... todo. Vale. Todos los que estamos aquí somos grandes seguidores de los combates entre Pokémon. Siempre estamos discutiendo quién es el mejor entrenador de todos. Si algún día alcanzas la fama, puede que nos hagamos fans tuyos. Más te vale que lo hagas ya, porque tengo casi 50.000 suscriptores. ¡Ja! ¿Cómo te quedas? ¿Suscriptores? Sí, en YouTube. ¿YouTube? Ah, este juego es muy viejo. En fin. Digan lo que digan los demás, mi entrenador favorito es Marcial, el dios de gimnasio de Azuliza. Su húmeda cueva. En fin. Mi entrenador preferido es... super guay, super fuerte y super simpático. Ojalá sea estrella de verdad. Pensé que hablaba de mí. Queridos televidentes, es hora del entrenador estrella. Hoy vamos a presentarles el perfil de uno de los Pokémon de Rangu. Dicho Pokémon logró sobresalir en carisma de nivel normal. Más datos sobre Skarmory. Pero lo mejor es que cuando Rangu presentó el Pokémon al concurso, nos las arreglamos para conseguir unas apasionantes declaraciones. Una vez finalizado el concurso, Rangu nos dijo ¡rápido! Con una enorme sonrisa. ¡Eso no fue lo que me preguntasteis! Nada más natural, pues el Pokémon de Rangu quedó en el puesto 1 del concurso. Esa declaración es ideal para Rangu en estos momentos, está claro. ¿Nos gustaría saber también qué piensa Rangu que es el carisma? A nosotros sí, por eso se lo preguntamos. Y la respuesta es muy clara, yo mismo. Eso es lo que el concepto de carisma representa para Rangu. Ahora debería poner una foto mía ahí en pantalla, en plan de... ¡Oh, yeah! El último momento picotazo que usó Skarmory es la misma expresión de yo mismo. ¡Qué cojones! ¡Bravo, Rangu! ¡Bravo, Skarmory! Confío en que podamos ver a Rangu subir a lo más alto. Esto es todo por hoy, nos despedimos hasta la próxima. La tele de Hoenn es una basura. Como la de todas partes, supongo. En fin... Venga, hablemos. ¡Tú! Ni se te ocurre acercarte a la cueva que hay en la ensenada. ¿Por qué? Porque lo digo yo, soy mayor que tú, así que obedece. Voy a ir a la ensenada. ¡No, para ojo! En fin. ¿Oh? ¿Ese Kecleon está controlando a este hombre o algo? Los Pokémon son amigos de la gente, no sus esclavos o algo así. Por desgracia, parece que hay Pokémon que hacen que humanos sean sus esclavos. ¡Ayúdame! Es incapaz de entender esto. ¡Kecle! En fin. Pokémon más patético, macho. Cuando lo piensas, igual que un traje te sienta bien o que el aire fresco sienta bien para el dolor de cabeza, una valla también puede sentar como un guante. Por eso llevo vallas en las manos. ¿Y por eso qué? ¿Dijo y por eso qué? ¿O y eso qué? O no sé qué dijo, pero creo que no se corresponde a darme una maldita valla naranja después. Cuando lo piensas, debe ser porque entrenas Pokémon. Vale, creo que este es un hombre enfermo, pero me da objetos, así que... ¿Puedo controlar sus movimientos? Venga. ¿Veis? Controlo sus movimientos, en fin. Mis poderes de evidencia aumentan. Ahora han llegado a ser poder mental. ¡Eh! Dime, ¿has oído hablar de esa gruta que hay en la ensenada? Se ha creado de forma natural, pero el dichoso equipo Aqua llegó y tuvo que hacer reformas, claro. Y se atreven a llamarse equipo amante de la naturaleza. ¡Hasta el propio juego sabe que su mensaje es basura! Más grande, no recordaba que este sitio fuera tan grande. Más Pepe. Si es que soy vidente, macho, soy vidente. Soy vidente. Vale. ¿Necesitáis más para comprobarlo? ¡Soy vidente! ¿Necesitáis más para comprobarlo? ¿Dónde decía que habían ido? Ah, aquí. ¿Pero cómo salió ese Pokémon? No sé dónde coño está. ¡Oh, sí! Ya sé dónde está el Monte Cenizo. ¡Vamos allá! Música, has vuelto a empezar y me has jodido. Vale. Tengo que ir hasta el Monte Cenizo otra vez. Paso, chao. Hola a todos, aquí Raúl, el siguiente capítulo de Let's Play Pokémon Esmeralda. Bueno, había alguna otra cosa buena, ¿no? Por ahí, pero la que de verdad mola es... Ya. Iba a decir MT30, pero al ver la N pensé, uy no, que no se llaman MT, se llaman Ns. Y ha sido la de... El teleférico está listo para subir, ¿quieres montarte? Por supuesto, pasa por aquí. Soy un niño desatendido que va por aquí sin un adulto que supervise. Soy un niño que está desatendido y ahora inhalo humos que son tóxicos de un volcán y ceniza. Tengo pulmón de minero.
He estado en las fuentes termales y he descansado mis pobres huesos. Ahora me siento fuerte como un roble. Como un roble que crece sobre rocas sin tierra y sobre el que está cayendo ceniza todo el rato. En fin. Bueno, igual no es una vieja. Igual es solo que está arrugada por la pérdida de agua debido al calor y el pelo se le ha puesto blanco por la ceniza. No sé, dejadme. Vale, sí lo es. En fin. Vamos a usar a Edelweiss. Usemos a Edelweiss. Perdón, no había pensado en esta clase de cosas cuando le puse el nombre. ¡Sois todos unos enfermos! Digo, Edelweiss necesita entrenamiento y poco más y hacéis un doujinshi de estos sentai de rango entrena Edelweiss. Estáis muy mal, estáis muy mal. Por cierto, me han dicho que hay un fanfic sobre mí. De hecho, me han dicho, me parece ya, sobre dos fanfics distintos sobre mí. Uno en el cual el autor pensaba que mi primo Nuno era una chica y nos empareja. Sabré que soy famoso el día que haya Rule 30. ¡No! Si lo hacéis porque yo le he dicho no vale. ¡Parad! ¡No! ¡Parad! ¡Soltad la tableta, joder! Vale. Ni se os ocurra, cabrones. Dais miedo. Vaya, tienes un estilo increíble luchando. Rango ganó 840. No sé para qué digo nada. Creo que los he pillado en medio de su fetiche y no quiero molestar. Vamos allá, entonces. Sí, suponía que sería una entrenadora. Desde que fui a los baños termales me siento como nueva, seguro que te gano. Yo estuve allí y no te lo recomiendo. La verdad, había viejas desnudas. ¿Por qué no podía estar ella cuando fui yo, maldita sea? En fin. Fuera. ¡Achí! ¿Cómo has podido coger un resfriado yendo de las aguas termales a un volcán? Hijos de puta. Han predicho por dónde iba a ir. ¡Tu manera de luchar es como una erupción volcánica! Oh, yeah, nena, vale. Decía. Me apetece verlo. En este juego puedo mirar las estadísticas todo lo que quiera porque eso no requiere zooms. Vale. Entonces. Vale. Entonces. ¡Estoy la verde nerviosa! ¡Tengo que descargar adrenalina! ¡Vamos a luchar! Bueno. Tú tienes que descargar la adrenalina, yo tengo que descargar otra cosa. ¿Qué te parece decir? ¡Esta montaña está que arde! ¡Ah, usted no! ¡Está llena de gente impetuosa y apasionada! ¡Tío, me la estaba camelando, ¿vale? ¡Dame tiempo! Luego haremos el trío. Perdón. Vamos allá. Me he quedado la mar de tranquilo. Oh, yeah. ¡Me has dejado echando humo! De la fricción. He dejado echando humo de su cráter. Perdón. Me gusta la gente entusiasta como tú. Te voy a registrar en mi Pokénav. ¿Por qué no he registrado a la chica? Y en fin. No, porque está el tipo. O igual sí. Se puede llegar. ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo de Vigo! Vale. Ya sé por dónde ir. ¡Guau! ¡Guau! El Wingull portero. Fantástico. Vale. Muere. Puto Wingull portero. Vale, guarida aqua. Estoy muy, muy, muy confuso ahora mismo. ¿Qué coño? Oh, se diría que esta roca está temblando ante el signo mama. ¿Qué roca? ¡Hijos de puta! Esto no lo recuerdo, ¿eh? Esto no era así. Esto no era así, maldita sea. Cabrones. Supongo que no podían estar ambos en la gruta original, pero ¿aquí podrán aparecer Pokémon? Vamos a comprobarlo. ¡Sí! Vale, y de buen nivel además. ¡Ostras! Fuerza. Usar en... No me digas que ya tengo el equipo entero. Fuck. Tengo el equipo entero y no le puedo enseñar fuerza a ninguno. Vale. Creo que Toadette tiene un ataque de 70 normal. 70 normal. Y fuerza es 80 normal. Vale. Entonces ahí estamos. Fantástico. Y no le viene mal saber un ataque de tipo normal. Por si se enfrenta a un fuego o algo. Roca enorme. La fuerza de Toadette. Ya no lo estoy moviendo con mi pen, el doctor me ha dicho que no es sano. ¡Para las rocas! ¡Oh! Vale. En fin.
El que esté viendo este capítulo sin haber visto los anteriores va a estar muy confuso ahora mismo. Pobrecillo. Me pregunto si no será... Sí. Ah, usó explosión, me parece. Imbécil. No me afecta, soy un fantasma. Vale. No, al decir que soy un fantasma... Al decir que no me afecta, soy un fantasma. Vale. Este sitio no me suena de nada, creo que no estaba en el original. Nuestro líder nos dijo que caváramos en el Monte Cenizo y eso hicimos. Cavando, cavando, nos encontramos con algo absolutamente alucinante. ¡Oh, Dios mío, no! Siempre que alguien encuentra algo alucinante debajo de la tierra, acaba muriendo alguien. Posiblemente Superman. ¿Qué era? Te lo diría si me ganas. Vale, es un trato, ¿eh? Venga. Y... ya está. ¿Qué era? ¡Ah, me has ganado! Sí, lo he hecho. Tipo con cuatro dedos. ¿Y...? Pues pensándolo bien, no te lo voy a decir, ya lo verás con tus propios ojos. No creas que te fastidie la sorpresa, ¿no? Toma, 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 toma. ¡Ah! ¡Ah! Vale, uy. Lo he atravesado, me he movido más rápido que la velocidad de la luz. Está alcanzando la velocidad de la luz. Vale, ¿qué coño es esto? ¿Y por qué ha sonado como el grito de un Pokémon de fondo? No, los pies quietos, no esperarás que te cierre el pi... No lo entiendo, sinceramente. En fin, Edelweiss, que necesita entrenamiento. Y dejad ya los hentais. Perfecto. Entonces, bueno, un objeto. Oh, un buen objeto. Objeto. Un objeto. Me duele muchísimo la garganta hoy, eso que no he grabado nada. Aparte de esto de ahora, ¿no? Pero ya nada más empezar me dolía. El calor me machaca. Va a resultar que debería haberme unido al equipo Aqua. No es nada personal, pero tengo órdenes que cumplir. Machacársela al que está caliente. En fin. Porque si es eso, yo... En fin. Olvidémoslo. Quiero ir, pero no quiero combatir. En fin. Nos unimos al equipo Magma para ayudar a nuestro líder a cumplir su misión. Me da igual si eres del equipo Aqua o solo estás de paso por aquí. Nadie interfiere con nuestros planes y se sale con la suya. Creo... No me hagan mucho caso, pero creo que me voy a salir con la mía. No, lo sé, sé que es una locura, sé que parece ridículo, pero tengo la extraña sensación de que me voy a salir con la mía. llámame loco si quieres, pero es la sensación que tengo. No sé si ir... Pepita. Tengo una anécdota, en fin. Un sitio repelente ha dejado de hacer efecto, me cago en la... Me mola esto de los nuevos de... ¿Quieres usar otro? Y es la de... ¡Sí! Normalmente sí. Yo también quiero ver a Grodon, pero no me dejan ni acercarme a la cola. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué frustración más grande! ¡Oh, Dios mío, por favor! ¡Contrólese! ¡Oh, no! ¡Se me ha escapado! ¡Oh, Dios mío! ¡Se le ha escapado la cola! Vale, no, perdón. Vamos allá. Me mola cuando hago eso que suelo poner la mano como delante de la pantalla, luego qué horrible, y vosotros no me estáis viendo. Pero yo lo hago igual. Vamos allá. Venga, ¿por qué no? Así me lo cargo de un golpe. ¡Solo tenía uno! Supongo que no se puede ganar cuando no se está tranquilo y concentrado. O cuando tu Pokémon es una mierda, así como idea. Creo que sus Pokémon son más débiles que los que aparecen de forma salvaje por aquí. Demasiados. El problema no es que sean demasiados, el problema es que son morralla. No hay ninguna clase de problema contra ellos, ¿sabéis? O sea, el mayor problema de este juego, sinceramente, aparte de todos los grandes problemas que tiene, el mayor problema de este juego es el ritmo. Está muy mal la curva de dificultad aquí. Aquí hay unos picos y unos valles que son brutales. Es en plan de... ¡Uh, qué difícil, qué difícil! Vale, todo es súper más fácil, normal. Muy difícil, normal. Se acaba el juego. Y es estúpido, ¿no? ¡Oh, un administrador! A ver si es mucho más... ¡No! He estado encontrando a Torkoals de nivel 32 mientras venía para aquí, ¿vale? ¿Por qué va a ser un Numel de nivel 26 más peligroso que eso? ¿Por qué? O sea... ¿Entendéis a lo que me refiero? Es más, sería más peligroso que hubieran hecho esto 10 metros más largo que nos pongan a todas esas personas aquí. No tiene sentido. Y contra ti, pues, fuerza mismo. ¡Taca! No termino de entender qué simboliza eso, pero... Fuerza. Igual es la fuerza de Star Wars. ¡Ah! Yo os he pillado. ¡Otra vez vencido! Lo siento, chiste interno, vosotros no lo vais a pillar. Pero hay alguien que sí.
Ranguga, no, bla, bla, bla. Jeje. En fin. Va a haber más gente. ¡Oh! Vale. En fin. Grobón. Nada ha logrado despertarte y liberarte de tu prisión de magma. No creo que sea una prisión para él, la verdad. Y lo que pienso, ¿cómo de denso es Groudon para estar simplemente flotando sobre el magma? Lo que buscabas era esta esfera azul, ¿a que sí? ¡Idiota! ¡Yo soy rojo! ¡Busco la esfera roja! ¡Oh! ¿Cómo no se me había ocurrido? Pues aquí la tienes, que su brillo te despierte. Muéstrame tu gran poder en toda su plenitud. Y eso es un eufemismo para... ¡Oh, Dios mío! ¡Un filtro azulado! ¡No! ¡Rápido! Debemos subir hacia el otro lado de la plataforma, porque al caer la doblará mucho. Y cuando finalmente se haya puesto horizontal, le cogeremos la cola y... ¡Groudon! ¿Qué ocurre? ¿La esfera azul no es la llave? ¡Groudon! ¿A dónde te has ido? ¡Groudon! ¡Ah! Así que has sido tú. ¿Qué he sido yo, qué? Ya me había fijado en cómo metías las narices donde no te llamaban. ¡Ya está! ¡Seguro que es todo culpa tuya! Uf. Por supuesto. O sea, se nota mucho que he sido yo y que no es que tú seas un completo idiota. Vas a tener Pokémon más débiles que los de llegar hasta aquí, porque si eso yo ya apago la consola y tal. No estoy jugando en una consola, pero ya sabes a lo que me refiero. ¿Vas mental y luego psíquico o directamente dos psíquicos? Creo que dos psíquicos. No creo que necesite tres para cargármelo. Y... ¡Oh! ¡Golpe crítico! ¿Por qué te gusta tanto andar con los Pokémon? ¿Tú has visto a Delvice? Vale. Perdón. Vale. Debe haber algún motivo por el que Groudon se ha ido. Eso es lo que estás intentando decirme, ¿verdad? ¡No! Te intento decirte que tienes derecho a guardar silencio, hijo puta. ¡Vas a ir a la cárcel! Ya, claro. ¿Crees que no me había dado cuenta de que iba a ir a la cárcel? Como Groudon se ha ido, ya no necesitamos este estúpido volcán. Me voy en busca de Groudon, así que hasta nunca. Pero... ¡Ah! ¿Por qué todo el mundo es ninja? ¿Cómo rayos subió? No me creo que estemos de verdad en el corazón del volcán y que haya salido por el cráter, sinceramente. Es como que no me cuadra el mapa. ¡Salón, Gay Bausa! Vale. Paso de esta mierda. ¡Venga! Entonces, ahora que ya he hecho esto, ni de coño bajo por ahí. Rango, ¿qué tal? Soy Roberto. ¿Te has hecho con algún Pokémon últimamente? Shupet. El otro día casi me hago con uno, pero se me escapó, no sé cómo, porque todo el mundo intenta capturar Shupets. Bueno, cuídate. Vale. Tras esa importante cosa, vamos a curarnos en algún lado porque estamos moribundos. Y supongo que ahora ya no habrá problema en ir a la guarida del equipo Aqua. Así que... vamos a... curarnos... y seguir por allí, no era por aquí. ¿Veis? Dije por allí y yo estaba yendo por aquí. Por lo tanto, no hay... ¡Callaros! ¡No puedo pasar! Vale. No odiáis cuando os empecináis en hacer una cosa y no termina de salir, pero seguís en plan de, oh sí, lo voy a hacer y no sale. Pero a veces sí. Vale, me voy a venir a Portugal porque creo que allí no era. Ha sido una interrupción bastante estúpida. Y que me ha molestado bastante, la verdad. En fin. Ah, iba a tener tiempo para grabar y al final no lo tuve. Odio las interrupciones. Quiero ser rico. Quiero ser rico y si fuera rico viviría solo y podría grabar y editar siempre que quisiera, como quisiera y en el momento que quisiera sin ningún temor a ser interrumpido. ¿Sabéis que es algo que jode mucho? Estar tremendamente inspirado, estar en plan de, buah, macho, hoy estoy sembrado, qué ganas tengo de hacer esto, va a ser brutal, es que no se me dejan de ocurrir cosas guays, así sin hacer nada siquiera, imaginaros si me pusiera a grabar y que sea imposible grabar. Y que luego de repente tienes, no sé, media hora para grabar y sale, rápido, tengo que volverme listo en 5 minutos para tener tiempo de grabar y al final ni siquiera te da tiempo, o te da tiempo pero el vídeo que haces es una mierda y es la de, ¿por qué no soy rico? Eso es algo que he pensado siempre. Eso es verdad, el dinero no hace la felicidad. Pero joder, ¿cómo ayuda? Porque si yo fuera rico, si tuviera, ya no rico, si simplemente tuviera una cantidad de dinero normal y guay,
y pudiera tener mi propia casa y pudiera hacer lo que yo quisiera a mi horario sin tener que fijarme en horarios de los demás. Joder, macho, cómo avanzaba. No descartéis que hubiese vídeo diario en ese caso, ¿eh? O más de uno incluso. Pero como eso no está cerca de pasar, pues a la mierda. Bien, hacer voces con la garganta mal. ¡Uy! Ya veo, ha sido una experiencia inolvidable. Capado Babor, regale una gran sonrisa a nuestros telespectadores. Así es, si queremos seguir avanzando con la investigación. Muchísimas gracias por sacar su apretado, no sé qué. Esperamos poder seguir disfrutando de su apretado, no sé qué. Chao. Era la primera vez que me grababan el apretado. ¡Qué nervios! ¡Oh, Rango! ¡Qué buen aspecto tiene tu apretado! En nuestro futuro viaje de exploración hicimos un gran descubrimiento. ¡Un apretado! Encontramos una caverna submarina en la ruta 128. Pensamos que en ella viven Pokémon que se creían extintos. ¡El capado! Cuajua, el capado babor, supongo. Creo que ha cambiado la música al de Somos Malvados. Nosotros, el equipo Aqua, vamos a tomar el control de su submarino. No hay objeción que valga. Confiamos en que coopere. ¿Quién rayos lo está diciendo? Cuajua, mire lo que ha planeado el equipo Aqua. Ahora se sienten confusos, yo desde el principio. ¿De qué va todo esto? Parece como si alguien estuviera hablando por un megáfono. ¿De dónde viene esa voz? ¿De un megáfono? ¡Viene del puerto! ¡El submarino! ¡Están intentando llevárselo! ¡Rango, ven conmigo! Vale. Ahora me muevo yo. Vale. ¿Por qué no estás haciendo nada? ¡Esos bribones! ¡Son los mismos que intentaron robar las piezas de Bon en el museo! Vale. Uy. me han tomado por sorpresa. Lo menos que puedo decirse de ti es que eres tenaz para seguir por seguirnos hasta aquí. Pero ahora nadie podrá detenernos, nadie. ¿O es que vas a seguirnos a nuestra guarida en Ciudad Calagua? ¡Guau, guau, guau! Me voy a Calagua, me habéis hecho venir hasta aquí solo para volver a Calagua. Pero, ¿por qué querría robar el equipo Aqua a mi submarino explorador 1, a pesar de que el 1 ya era una maqueta que estaba en no sé dónde? No pueden estar buscando los Pokémon que duermen en el fondo del mar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, no puedes... Igual ni se me habría ocurrido pensarlo, pero si traes el tema a colación, comenta algo más, ¿no? No tengo nada que hacer contra ellos. Ah, eres un ser patético. En fin, voy a suponer que aquí me dirá eso de el agua es muy turbulenta y no sé qué. Vale. Vámonos al sitio en el que acabamos de huir. Terrupciones. En fin. O sea, te duele mientras lo haces, pero al dejar de hablar mucho más... Mierda de bici, macho. Ya sé que es la acrobática y tal, pero... Joder, tío. Mierda de bici. En fin. Vamos allá. Uy, que no he estado aquí nunca. Uy, qué sitio más curioso. Bien, vale. ¿Cómo era que no podía salir yo de por ahí? En fin. Una forma segura de investigar el lugar. Mira que bien. Ah, bien pensado, había más cosas por debajo, pero... Igual no. ¿Eh? Esto es más... Vale. Perdón por los ataques epilépticos. ¿Cuál mola más? ¿El uniforme del equipo Aqua o el del equipo Magma? En los chicos el equipo Magma, en las chicas el equipo Aqua. Tengo claras mis prioridades. Venga. Oh, yeah. Además me está guiñando un ojo y todo. He perdido, pero sigo molando. China, sigue molando. Pague luego, luego. Y vamos a... ¿Nuestra guarida secreta? Bueno, digamos que hay un submarino de por medio. Pero no te llevo más. Vale. Si tu uniforme mola, tienes buena pinta hasta cuando pierdes, ¿no? Sí, tú deja de jugar esa carta que ya ha pasado el momento. Decía, ¿de verdad es su guarida secreta si no podían llegar hasta ahora? No sé, es un poco extraño, ¿no? Baldosas teletransportadoras, el orgullo de la guarida. ¡No hay nadie más que las tenga, ¿vale? Aturullar al enemigo para luego caer sobre ellos, ese es nuestro plan. Entonces, ¿planeáis dejar entrar al enemigo para que haga todas estas mierdas y tal? Lo primero que aprendí al entrar en el equipo Aqua fue cómo están conectadas esas baldosas teletransportadoras. Me parece bien, entonces te torturaré para que me digas cómo funcionan. Bien, qué historias. En fin. Bola sombra. Golpe cabeza, ahora que ya he visto que funciona. ¿Para qué voy a cambiar el sistema? ¿Y tú qué desayunas? ¿Cómo es que no te cansas? Hoy no he desayunado nada, así que... Sí que estoy cansado. En fin.
Debería pensar en algo más que las baldosas teletransportadoras, pero... están tan buenas, vale. Perdón, no. No, lo siento, en realidad. Vamos allá. Y... ¿Qué ha sido eso exactamente? El tío ha hecho la de... ¡Uy! ¡Que me pillan! Vamos a ver si lo vuelvo a hacer o algo. Entonces, él está mirando para ahí. ¡Ah! En fin. ¡Oh! Realmente esperaba que viniese hacia aquí. ¡Has llegado hasta aquí! Creo que te hemos subestimado, pero ya está bien de tonterías. Yo soy más fuerte que los soldados con los que has luchado hasta ahora. No voy a limitarme a hacerte perder el tiempo, te voy a pulverizar. Eso espero. Sinceramente espero que de verdad seas alguna clase de forma de tipo, de modo de reto. Y llevados Pokémon a luchar contra el administrador de agua, Tolo. Está Tolo, eso desde luego. Gente que no es de Galicia no lo va a entender, vale. ¡No puedo seguir haciendo esto! ¡No valgo para nada! ¡Para! Soy un entrenador de tipo lucha, así que no hay manera de que pueda ganar el gimnasio de Algaria. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Pero no me pegues! ¿Qué? ¿No me ves así? ¡Solo estoy dándole al suelo! Sí, ya. Estás dando al... ¿Quieres que te enseñe puño dinámico? No. ¡Me estás tomando el pelo! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! Técnica definitiva. Estás muerto ya. En fin, hay más tipos de estos por ahí perdidos. Así que... el repelente ha dejado de hacer efecto.